Comenzó la segunda semana de vacaciones de invierno y el frío espanta a los nenes y sus padres de las plazas. Por eso, una buena opción son los jueguitos electrónicos, que durante estos días están repletos casi todo el día. La cantidad de gente es obviamente que mucho se vuelca mucho a los jueguitos por el frío que hace y aparte los chicos les gustan. Vienen al cine y de pasada adentro. En horario de tarde preferible, ¿no? Sí, obviamente, de tarde. Y después cuando no es vacaciones de invierno también suelen tener público, menos seguramente, pero sigue habiendo. Sí, no, todo el año tenemos abierto, 365 días del año. ¿Cuántas son las máquinas que hay? Y en la ciudad de La Plata no hay muchas casas de jueguitos, ¿no? Han ido cerrando. No, máquinas, habrá más o menos, calculo yo, la tendría que contar porque no me acuerdo en estos momentos, unas 80 máquinas más o menos. Con lo que le decía, en la ciudad de La Plata quedan pocas casas de jueguitos. Que yo conozco hay dos, esta y otra más. Después no sé si habrá alguna por los suburbios que no la conozco. Y llama a diferentes edades, ¿no es cierto? No solamente a los chicos, sino también hay más adolescentes, algunos jóvenes. No, gente, personas de todas edades. Como de chico a grande. ¿Cuál es la máquina más escogida? Y por ejemplo, a los chicos, a los grandes, a las personas más o menos adultas, los autitos, los chicos, la de baile, la máquina de ticket, todas esas. ¿Y cuánto está la fichita? 2,50. Barato. Hay gente que viene por una sola ficha y otros que se eternizan toda la tarde. Obviamente, eso depende. Hay gente que juega dos fichas y se van. Y hay gente que juega, se pasan toda la tarde jugando.